Buenos días, compañeros. Bueno, pues os mando aquello que me pedisteis contando, compartiendo las medidas que hemos tomado desde el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Pues inmediatamente, tras el presidente informal del estado de alarma, la primera medida que tomamos fue la de la suspensión de los impuestos municipales, en este caso del IBI. En la suspensión, bueno, lo hemos dejado incluso sin fecha, tendremos que aprobar un nuevo calendario fiscal. Estamos esperando a ver cómo se suceden las cosas y qué tiempos vamos. Por otro lado, también hemos suspendido todos los recibos, estos sin cobro, no vamos a cobrar los recibos a todos aquellos asistentes a nuestras clases municipales, tanto deportivas como escuela de idiomas, escuela de música, teatro y danza. Seguimos dando las clases online, pero los recibos no los vamos a pasar al cobro. Una medida importantísima ha sido la de repartir ordenadores con tarjetas de internet para aquellos escolares que no disponen en sus domicilios de este tipo de aparatos, de ordenadores, como digo, bueno, pues sobre todo para que puedan seguir haciendo sus labores escolares en casa. Me parece que es una medida súper importante. Ahora mismo estamos haciendo un reglamento para ayudar a los pequeños autónomos y estamos viendo la posibilidad de bonificar el impuesto del IBI al comercio de pie de calle y a los pequeños autónomos. Y por supuesto, desde luego, no nos olvidamos de las familias, aquellas más necesitadas, y nosotros estamos trabajando desde aquí, ya se ha ampliado la cuantía económica de servicios sociales en el domicilio. Las becas que dábamos a escolares en la parte proporcional de la Comunidad de Madrid, como sabéis ellos, nos han mandado que demos de comer a los chicos en el telepista en rodillas. Nosotros en esta ocasión hemos entendido que no era saludable para los chavales, con lo cual lo que hemos hecho ha sido nosotros dar las becas de comedor directamente en dinero a los chavales para que las familias, bueno, pues lleven a cabo una alimentación más saludable y no estén comiendo, pues como decíamos, telepizza todos los días. Respecto a los mayores, en Velilla el catering no era un servicio demandado para nada y en esta ocasión, bueno, pues sí que hemos ofrecido el servicio de catering de domicilio para aquellos mayores que no pueden o bien salir a comprar o bien ni siquiera cocinar. Y en este caso, bueno, pues sí que nos lo han pedido y lo estamos llevando. Así como, por supuesto, con Protección Civil les estamos haciendo la compra a aquellos mayores que lo demandan, les estamos llevando las medicinas, tanto hospitalarias como crónicos, y mayores y personas que tienen otro tipo de necesidades. Hay personas, a lo mejor, con víctimas de violencia de género, que también nos dicen que les hagamos este servicio y también se lo estamos haciendo. También estamos llevando a cabo atención psicológica para todas las edades, desde la Casa de la Juventud a jóvenes, así como del servicio social, dando un servicio de atención psicológica mientras que dure este proceso para todas las edades. Y bueno, sobre todo también mantenemos las redes muy activas de la página web del Ayuntamiento y compartimos para que desde los pequeños a los mayores estén, bueno, pues activos, pues con actividades manualidades, con actividades deportivas, en definitiva, bueno, ocio, cultura, estamos pasando cine, estamos pasando teatro, desde la web del Ayuntamiento. Como veis, estamos cumpliendo, creo que todas las necesidades de las más básicas, como es la alimentación, pues bueno, hasta las que entendemos que son menos básicas, pero que son importantes, como son, decíamos, el ocio y la cultura y el deporte. Así que muchas gracias, compañeros, salud y ánimo.